Y muy buenas a todos, jóvenes, y bienvenidos a otro capítulo de Draken Sand. Bueno, hoy lo primero de todo vamos a empezar simplemente con un tema de explicación para todos aquellos que no sepáis muy bien qué es lo que incluye el Premium y qué es lo que no incluye, ¿vale? Pues resulta que hoy casualmente han abierto una especie como de nueva pantalla, bueno, o por lo menos es la primera vez que me sale a mí, ¿vale? La última vez que estuve con la suscripción a punto de caducar, esta no me salió. Y bueno, pues vamos a aprovechar para ver un poquito qué es lo que incluye la afiliación premium, la normal, ¿vale? No la deluxe. Tenemos por aquí, ¿vale? Esto es un poco la pantalla que nos sale, que es un poco, bueno, pues así como si estuviéramos abandonando King's Hill, ¿vale? En plan de, oh, Dios mío, se va, ¿vale? Y bueno, pues por aquí tenemos un bono de un 10% de experiencia obtenida, ¿vale? Me estoy dando cuenta, creo que... bueno, ahora lo miraremos. Es que no veo por aquí el bono del clan. No sé si me habrán echado. Creo que no, que tengo por ahí pestaña de clan. Pero bueno, ahora lo miraré. Tenemos por aquí 25% de puntos de honor, ¿vale? Para el tema del PvP. Bueno, pues te dan un extra. 25% menos en lo que es oro y endermantes en el banco de trabajo. Es decir, por cada cosa que hagamos en el banco de trabajo, ya sabéis que podemos utilizar oro o endermantes. Y en este caso, bueno, pues nos cuesta un 25% menos. El bono de conexión diario, que son 100 endermantes que te dan. La probabilidad mayor de conseguir cubos misteriosos como... Bueno, esto ya sabéis que la probabilidad mayor, esto si le pusieran un número, pues podríamos entender en cómo se basa esa probabilidad. Pero la probabilidad es cercana a cero, ¿vale? O sea, por cada mob que matas, evidentemente que te caiga un cubo es muy muy complicado, ¿vale? Acceso al depósito de todo el mundo, ¿vale? Esto es lo del tema de la pestañita que aparece en el inventario, que le puedes pinchar y te sale automáticamente el inventario, ¿vale? No, bueno, lo que es el depósito, no tienes que ir directamente al banco para poder depositar cosas, sino que puedes hacer en todo momento. Más espacio en el inventario, 28 casillas. Esto básicamente es la pestaña premium, ¿vale? Que te la dan y tienes toda una pestaña desbloqueada. Baraja de desafíos diarios gratis. Todos los desafíos que me salen a mí diariamente los puedo barajar, ¿vale? Y escoger otros, excepto los de en medio. Los de en medio siempre te pide el primero, que sea el de matar a 5, el de matar a 5 jefes. Una configuración adicional de talentos preseleccionados, que esto si haces PvP está bien. En mi caso, por ejemplo, pues creo que tengo con una de sobra, ¿vale? Pero bueno. Una caja sorpresa real adicional como bono de conexión diario, ¿vale? O sea, aparte de darte una caja, que es lo que te dan con el diario, te regalan otra más. Para darte un objeto cutre, ¿vale? Verde o tal. Si realmente la caja real contuviera algo interesante, pues estaría muy bien, pero no es el caso. Resurrección gratuita. Esta siempre viene bien, ¿vale? La resurrección gratuita al principio del mapa es bien, ¿vale? Luego, pues, viajes gratuitos a todas las zonas desbloqueadas. Esto es el viaje gratuito. No es que cueste mucho, pero si estás intentando almacenar oro, pues siempre es una ayuda, ¿vale? Pero evidentemente, en niveles bajos es más costoso, pero también tienes menos sitios a los que moverte. En niveles altos ya tienes bastante oro farmeado como para que el viajar de un sitio a otro te dé un poco igual, ¿vale? Y acceso a un mercader de objetos exclusivos, Emilia, ¿vale? Objetos que son exclusivos solamente para los usuarios premium. Pero bueno, necesitas endermantes para poder comprarlos. Entonces, aunque te lo pongan como exclusivo y tal, te va a dar un poco igual, porque muchas otras veces ni siquiera vas a poder acceder a los objetos normales como para acceder a estos. Así que realmente de todo esto que viene aquí, únicamente la primera pestaña, digamos que es la más útil, ¿vale? Hasta cierto punto. Y quizá lo del inventario, ¿vale? Porque el inventario siempre mola. Todo lo demás... A mí no te creas que me va mucho, ¿vale? O sea, lo dejé por aquello de que tenía el bono. Entonces, bueno, pues con el bono me viene bastante bien. Pues mira, efectivamente, me echaron del clan. No sé por qué. Me he estado conectando todos los días y he estado por ahí, pero bueno, pues se ve que en un momento dado me han quitado. ¿Qué le vamos a hacer? Yo qué sé, cosas que pasan. Aunque no grave, sí que hay veces que me meto a jugar. De hecho, bueno, pues adelanto algunas de las misiones, etcétera. Pero evidentemente no soy un miembro 100% participativo y no soy un nivel 50, que es un poco lo que les interesaría a esta gente. Así que nada, ¿qué le vamos a hacer? Cosas que pasan. Vamos a ver por aquí. Oh, Nocnequan, hermano, me estoy quedando sin provisiones. Para poder seguir hablando con los espíritus necesito agua pura del santuario. Otra vez agua pura, tío. Cuyos cauces habéis limpiado. Sé que es peligroso, pero no hay nadie que pueda hacerlo mejor que vos. Vale, vamos a ver, os explico.
Hay un vídeo que no he subido, básicamente porque me salió un vídeo de mierda, ¿vale? Es un poco lo que os comenté, que cuando grabara un vídeo, pues necesitaba que el vídeo estuviera bien. De hecho, estamos ya cerca de los 800, os lo agradezco un montón porque cada vez la familia crece. Y bueno, pues el caso es que me salió un vídeo que, bueno, intenté hablar un poquito sobre cosas de mí, ¿vale? Porque bueno, pues era un poco darle una vueltecita a la explicación del por qué ahora mismo pues estoy subiendo menos vídeos. Pero resulta que me quedó una explicación un poco seria y sosa. Y claro, pues dije, mira, paso para subir un vídeo de estos. Mejor no lo subo, porque ya que subo un vídeo, por lo menos que el vídeo esté divertido y nos lo pasemos bien. Y realmente lo único que hice fue morir de una forma solemne durante todo el rato, porque estuve en el altar de Ópalo completando una de las misiones que teníamos. Voy a pegarle un trago al café porque tengo así la garganta como un poco seca. Ah, vale, el diente grande. Ya me queda poco para completar esa. Es una re, realmente, la del colgante. La del colgante ya la hice, pero bueno, la estoy haciendo, no. ¿Por qué? Por fan. Y ya está. Es lo que tiene. Así que vamos a ir para arriba. Y nada, bueno, un poco lo que comentaba era eso, que bueno, pues que tengáis paciencia, que no desaparezco, que simplemente que pues mi nivel de subida de vídeos ahora mismo pues es un poco más catastrófica porque tengo menos tiempo, básicamente. No, no puedo decir otra cosa. Hasta que no se siente un poco el curso, pues estoy un poco hasta arriba. Supongo que os pasará un poco lo mismo. Unos tendréis que estar comprando los libros, etcétera. Y yo básicamente pues tengo que empezar a dar las clases. Entonces, pues es más lío porque también el cuerpo no lo tienes habituado, ¿vale? Que era un poco lo que os explicaba, que bueno, básicamente yo doy clases de baile, ¿vale? Tengo un pad y doy clases de baile. Y bueno, pues el caso es que... Quieto... Soy más rápido que tu bola. Vale, ahí está, perfecto. Y bueno, pues el caso es que ahora al principio de curso las 3 horitas me pueden un poco, ¿vale? O sea, todavía me cuestan, ¿vale? Las noto, no que me cuesten, ¿vale? Sino simplemente que termino y termino, bueno, pues un poquito más cansado de lo que estaré luego después en diciembre, evidentemente. Dios santo, ¿qué me estás contando? Pero todos estos sitios tengo que visitar. Me cago en... Bueno, en el vídeo que hice, esta parte no la habéis visto, evidentemente. No sé, lo mismo, a lo mejor me da por subirlo, no creo, ¿vale? Pero bueno, si lo subo, a lo mejor lo subo a continuación de este, únicamente por gusto de que lo veáis, ya que está grabado, pero ya os digo, no me gustó mucho como me quedó el vídeo. El caso es que, bueno. Volviendo al tema, estuve haciendo por aquí una misión que me pedían desde la parte donde estamos ahora, que es lo del altar de Firgon. Joder, Firgon, me sale todas las veces. Bueno, pues en el altar de Firgon, joder, macho. Me dijeron que me viniera a esta zona para hablar con el hombrecete, ¿vale? Con el guardián que hay en el centro. Y bueno, al hablar con el guardián, me dijo que por favor que fuera a purificar las aguas y tal, todas sus mierdas de siempre, ¿vale? Para que luego después al final, cada vez que paso por el agua, me siga contaminando. O sea, no, no lo entiendo. O sea, no lo entiendo. Deberían cambiar eso. A mí el mapa ya me debería aparecer de tal forma que no me haga pupita. O sea, no sé. Creo yo. Creo que debería ser lo suyo. Joder, me estoy llevando unos coñazos ahí. Y bueno, pues el caso es que tuve que estar haciendo toda esta zona. Es una zona que especialmente no se me da bien, ¿vale? O sea, no es una zona que pueda considerar favorita. Poti, porque al final si no palmo. Dios, estate quieto ya, coño. Deja de revivir gente. Me cago en la puta. Venga, muérete. Ya está. ¿Vale? Y aún así me revive a otro. Me cago en todo. Ay. Voy a soltar el guardián ya mismo, tío. Nos vamos a dejar las mierdas. Porque hay varios y no tengo ganas. Vale, ahí está. Vamos a limpiarle un poquito esto. Uno menos. ¿Y el de allí ha muerto? Ha muerto. No, no ha muerto, coño. Está aquí detrás. Vale, ahora sí ha muerto. Vale. Vale. Vale, perfecto, ya está. Vale, bueno, pues el caso es que estuve por aquí y esta zona no es que sea de las que se me da especialmente bien, ¿vale? No sé por qué hago bastantes misclick, ¿vale? Con los árboles y con las cosas. Y bueno, pues muchos de los teleport que tengo que hacer los hago mal, ¿vale? Los hago fuera de tiempo, etcétera. Pero o no los hago donde quiero exactamente. Y es simplemente por eso que os digo. Mira, aquí me venía bien. Me venía bien tener el tema del rayo, ¿vale? Porque desde ahí le podría haber pegado un zumbazo. Y ya está, sin más problemática.
Y bueno, pues el caso es que nada, no me terminó de gustar, morí bastante. Aparte comentaba que en el último vídeo hubo una persona que me dijo, dice, ¿juegas un poco noob? Partí al culo. En serio, cuando me dicen ese tipo de cosas, no me queda otra que reírme. Juego poco, o sea, juego poco en relación con lo que podría jugar, juego poco. Y el problema es que tengo bastantes lapsos de tiempo entre una partida y otra, y entonces hay veces que hasta incluso me tengo que acostumbrar mientras que estoy haciendo el vídeo a cómo eran los controles, ¿vale? Porque, bueno, pues digamos que yo para relajarme, pues cuando tengo que hacer un parón o lo que sea, pues ahí me pongo a jugar, pero me pongo a jugar for fun, sin pensar, ¿vale? Simplemente a disfrutar, digamos. Y normalmente no lo suelo hacer con Drakensan, San, suelo coger otro juego, ¿vale? Porque sí, básicamente, o sea, con Drakensan San, digamos que no que necesite un nivel de concentración, pero sí que es cierto que el nivel de entretenimiento, ya lo hemos comentado alguna vez, no supera especialmente mis expectativas en el sentido de que es repetitivo, ¿vale? Y entonces al final, si me pongo para descansar con un juego que es repetitivo, lo que me entra es sueño, ¿vale? Entonces, bueno, pues digamos que no es el mejor juego para hacer un parón mientras que estás estudiando, ¿vale? Dejémoslo en eso, simplemente. Y entonces, bueno, pues como pierdo bastante tiempo entre una partida y otra, pues al final resulta que me encuentro con que digo, ¡ay, Dios mío! Que no me acuerdo cómo van las teclas. Y palmo, y ya está. Vale, ahora mismo realmente lo que estoy haciendo es coger agua purificada de fuera del templo. Vale, pero es que el agua de fuera ya no me hacía daño, o sea, nunca me ha hecho daño, de hecho. Entonces, no entiendo muy bien esto, no lo termino de ver. Bueno, vamos a soltar aquí esto porque veo que hay bastantes toltacas en aquella línea. Venga, a ver por allí. ¡Yupi! He matado a un toltaca utilizando una ulti. ¡Yupi! ¡Qué grande soy! ¡Qué bueno! Bueno, el caso es ese, que claro, pues evidentemente me toca acostumbrarme un poquito a las teclas y todo ese tipo de cosas. Luego después también otra de las cosas que me pasa es que evidentemente si no voy a grabar, sabéis que no me gusta especialmente jugar, a no ser que esté en una fase de estas del juego, de estas magníficas que no tienes misiones, etcétera, que entonces digo, bueno, pues voy a tirarle, mato un poco, etcétera, etcétera, porque ahí sí que me interesa. O que directamente esté jugando por farmeo, puro y duro. Pero bueno, el equipamiento que tengo ahora mismo, la verdad que me gusta bastante. Sí que es cierto que dentro de poco, bueno, pues en cuanto arranquemos ya con el nuevo boss, pues casi con toda seguridad iré a... En cuanto suba un poco más de nivel, iré a intentar matar más veces a Destructor. Me queda uno en este lado, podríamos hacer un salto al otro lado. Vale, vamos a verlo por aquí. Venga, quitecito. Vale, misclick puro y duro de los de libro. Why not? Cae. Este de aquí también cae. Ya, perfecto. Me están tirando ahora unos polvos. Y realmente es que no sé ni a qué misión pertenece ni por qué están aquí. El polvo de Oztok, este. No sé si es. Ah, si es algo relacionado con nuestra amiga drogadicta. La pobrecita, la toxicómana. Esa que tenemos allí en la aldea. La que le gusta meterse de todo. Vale. Esto por aquí y ahora. La verdad que esto si lo pudiera hacer con una ulti, pues estaría bastante bien. Pero bueno, van a quedar pocos. De hecho, si le doy a los que le tengo que dar, está mucho mejor esto. Vale, ahí, perfecto. Y bueno, pues básicamente el rollo es ese, que hay que ir eliminando por aquí un poquito. Vamos a ver. 4 de 15. Es que no sé ni de qué mierda de misión es esa. Esto es lo de los odres. 15 bolsas de polvo de Oztok. El sumo chamán Iztac. Ah, vale. Esta es del chamán que no hace nada. Del chamán que no es chamán. Entiendo. Vale. Por este lado. No, vale, es por el otro. Desde este lado no puedo pegar el salto. Tengo que saltar desde aquí. Madre mía, pues no me voy a chocar veces. No sé. Una de las cosas que me da bastante rabia en Draken Sun es el tema del fluido, del movimiento. No lo noto para nada fluido, los movimientos de Drakensan. No sé si os pasa a vosotros, pero es como que me voy chocando. Cuando hace lo que se llama el... bueno, espérate, os voy a decir el nombre, no me acuerdo exactamente el nombre. Cuando se hace un trazado de mapa, ¿vale? Es decir, cuando nosotros hacemos un clic, esto lo que hace es un trazado de mapa, ¿vale? En algunos casos,
Si yo no clico demasiado cerca, sino que clico, por ejemplo, aquí, esto tiene que trazar un mapa hasta llegar hasta este punto, ¿vale? Evitando los obstáculos que se encuentran entre medias. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú mantienes el botón pulsado es como que está actualizando continuamente la posición, ¿vale? Y al estar actualizando continuamente esa posición, provoca un efecto de ir chocándote o de ir arrastrándote por las paredes. No sé si os ha pasado. Y bueno, pues en mi caso, ese tipo de cosas me resulta bastante molesto, ¿vale? Porque mira, por ejemplo, yo ahora mismo tengo pulsado y esto no, claro, al no soltar, no está pendiente de dónde tiene que ir y lo que hace es que se queda en todo momento como chocándose, ¿vale? Es una cosa que, bueno, tiene que ver evidentemente con la forma de manejarlo, porque esto lo que está pensado es para hacer un trazado de mapa, es decir, pinchar en un sitio y que automáticamente el personaje vaya hasta ese punto. Pero no me termina de convencer, ¿vale? O sea, no sé. En otros juegos como Diablo, aunque tienes esa misma. Me sale Future. Esa misma. Joder, no me va a salir en castellano, me cago en todo. Bueno, la función, ¿vale? Puedes utilizar ese mismo recurso, coño. Vale, recurso, coño, no, solamente recurso, ¿vale? Aunque tienes ese mismo recurso, luego esto pues, en realidad te permite. ¡Yuh! Madre mía, soy el rey del esquive. No levantes a nadie, hombre. Estate quietecito. Os da enseguida por levantar gente y me llenáis esto de peña en 2 segundos. Venga, ya está. Y tú muérete de un golpe. Así me gusta. Bueno, pues el caso es que ese recurso. Ay, mira, Portaluz. Me escribió ayer también, mientras que estaba grabando el vídeo. Y bueno, la pena es que luego después al final no lo he subido. No sé, al final creo que lo subiré. Voy a contestarle hoy, sí. Porque ayer no le contesté hasta que no terminé de grabar. Y bueno, pues claro, pues se debió de quedar ahí el muchacho o muchacha, porque no lo sé realmente. Se debió de quedar esperando a ver si le contestaba y tal. Y me da bastante rabia cuando dejo a la gente esperando. Hostia, voy con las esencias fuertes. Uf, madre mía. Bueno, con las fuertes, con las azules. Que son las de combate. De batalla. De batalla, ¿verdad? Y bueno, pues el caso es ese, que en juegos como Diablo ese mismo recurso existe, pero está como más logrado. Te choca bastante menos, no sé. Al margen de que evidentemente, luego después me lo dejo por ahí instakiller en un comentario, que efectivamente, o sea, todo lo que tenga que ver con un MMO en teclado, meh. Es más, a mí incluso ni siquiera los shooters me gustan en. Sobre todo si son FPS, no me gusta nada jugar en mando. Y he jugado unos cuantos, ¿vale? Porque, bueno, el Resident Evil, el 6, creo que fue. No, el 6 no, el 6 fue el último que sacaron. Creo que sería el Resident Evil 0 o alguna cosa de esas. Bueno, ese me lo pasé en la Wii. Y el hecho de que con el mando de la Wii pudiera apuntar. Le di un toquecito que dije, vale, lo puedo jugar con mando, ¿vale? O sea, no me estorba tanto, entre comillas, pero otras veces que me he puesto a jugar otros FPS, que los he jugado directamente con mando de la Play y tal, me entra un cancercito, o sea, y juegos tipo GTA, etcétera. Dios, no puedo, no puedo, me mata jugar con mando, o sea, pero me mata enormemente. Esto es ahí. Tenéis ahí fiesta. ¡Fiesta! La que os va a dar esta. Venga, ahí está. Mete a poco. Tengo que mirar las teclas porque como levanto las manos del teclado. Eso es una cosa que no me gusta de la mecánica de teclas. Pero bueno, cosas que pasan. A ver, vamos a venir para acá. En el caso. No llego. Pero con esta sí voy a llegar. ¿Te la vas a comer? ¡Ja! A morir. Vale, desde aquí no llego, ¿no? ¿Desde dónde hago el teleport, tío? Desde aquí arriba era. Desde aquí, ¿no? ¡Vamos! Ya está. ¡Dios! Y aparecen ahora, muy bien. Gracias. Gracias por mostrarme una zona vacía y que cuando llego de pronto salen todos los mobs. Muchas gracias, hombre. Menos mal que esto ha sido rápido y controlado, porque vamos. Vaya metida gorda que me acaban de hacer. Vale, muérete y muérete. Perfecto. Vale, vamos a coger por aquí los odres. Tenemos uno aquí, otro un poquito más abajo. Y bueno, estoy haciendo bastante más limpia esta zona que ayer, ¿vale? Ayer es que morí un puñado de veces y yo qué sé. Es que quedó un vídeo lamentable. ¿Para qué nos vamos a engañar? O sea, cuando diga que un vídeo no lo subo, es que realmente no me gusta. No me gusta.
Y no es por el hecho de morir, sino por morir de forma estúpida. Yo siempre lo he dicho cuando... del tema de fútbol y todo eso, a mí perder no me importa. O sea, no soy una persona que sea competitiva en ese sentido. Lo que me jode es jugar mal. O sea, eso sí que me revienta, pero de una manera bárbara. Esa bola no irá a darse la vuelta, ¿no? ¿Verdad? Vale, ahí está. No me que me coge esa pelota de vida en el último suspiro, porque si no, hubiera sido un poco risas. Estoy farmeando bastantes esencias de estas de batalla. Tengo bastantes esencias azules. Eso siempre es bien, porque para los bosses vienen muy requete bien. Para los eventos, etcétera, que quieras completarlos rápido. Es un desperdicio, ¿no? Pero bueno, si queréis ir muy rápido o si os habéis metido en el mapa con gente de más nivel, pues siempre es bien llevar esencias de este tipo. Vale, se ha muerto. Míralo, está el pobrecico. Podemos mantener una conversación a través del muro. Chico, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Nunca he entendido el ataque ese de los chillacielos realmente qué es lo que hace, porque cuando me atacan nunca veo que me baje la vida. No sé, a lo mejor me baja la velocidad o alguna historia de esas. No sé, es que no lo he llegado a comprobar nunca realmente qué es lo que hace. Tendría sentido, ¿no? Que el ataque ese hiciera como una especie de aplicación de un malus que te ralentizara o alguna historia de esas. O a lo mejor es que es tan directo el daño que no me doy cuenta, no sé. Es una cosa ahí rara. Voy bastante tocadete de vida. Si no me tiráis nada, voy a tener que pensar en echarme una poti. Y no parece que tengan intención de tirarme nada, ¿no? Nada bueno, quiero decir. Porque vamos, este viene con toda la intención de hacerme un 8. Vale. Come, quítate. Madre mía, qué justito. Vale, y este se me da pelota de vida. Y aparte, he regenerado, completo. Maravitupendo. Vale, podemos seguir. Desde aquí podemos dar un saltito a esta zona. Y nada, ya os digo, es que me salió un vídeo de auténtica caca. No, tío. Odio a los guardianes. Yo creo que... Nada, no voy a pasar de ti porque no es plan. Vale, o sea, no quiero ignorarte de una forma basta, pero te tengo mucho asco. O sea, mucho asco. De hecho, voy a utilizar las esencias más tochas que tenga para joderte la vida y la existencia. Hijo de tal. ¡Quítate! ¡No! ¡Pero quítate! ¡No te quedes haciendo la animación, coño! ¡Ah! ¡Oh, ya empezamos! Se me queda haciendo la puta animación. Me cago en tal. Espérate, que ahora se me va a juntar aquí hasta el tato, ¿vale? Dios, un poquito más de velocidad en esa mierda. Y lo mismo, mueren de una y no tengo que andar haciendo... ¡Oh! ¡Qué rabia, tío! Simplemente con un poquito más de velocidad en la animación. ¡Hombre, un cubo! Un cubo, señores. Menos mal. Alabado sea. Oh, Big Point. Oye, no lo dije de cachondeo. Me gustaría probar algunos de los otros juegos que tiene Big Point, que son free to play también. Y perdón, bueno, free to play. Free to win, ¿no? O sea, pay to win sería, joder. Free to win. ¿Qué diferencia hay entre un free to play y free to win? O sea, que en uno te lo regalan, ¿no? La victoria, ¿no? Vaya puta mierda de frase. Ay, Dios mío. Qué grande soy a veces. ¡Hombre! ¡Otro cubo! ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Si no he subido todavía el vídeo, si todavía no conocéis mi queja como para que me estéis dando ya cubos. ¿Qué ha pasado? Esto es solamente por llevarme la puta contraria, ¿vale? Pero los que tenemos el premium lo sabemos que... poquito, ¿eh? Poquito te dan. Bueno, vamos a cambiarnos ya las esencias, que estoy en modo basto y tampoco me hace falta. ¡Dios! Acabo de joderle la existencia. Vale, ya está. Y ahora tú. Vale, maravitupendo. Y así es como se elimina un pool rápido y no las mierdas que hago normalmente. Vale. Estoy un poco congestionado ya de la zona esta. Tengo una congestión más o menos en mi zona media que me impide pensar muchas otras veces de una forma correcta. Bueno, pues creo que con esto espero y deseo que no tenga que volver para nada más nunca a esta zona. No sé, hicieron un mapa súper grande, tío, y creo que dijeron, pues esto hay que rellenarlo. ¿Cómo lo rellenamos? Pues no sé, admisiones de farmeo.
Ah, sí, tío, porque nunca lo hemos hecho. Vamos a hacer misiones de farmeo. Eso está bien. Y empezaron a meter misiones de farmeo. Y así. No sé, ¿en qué momento se les ocurrió que era una buena idea hacer misiones de farmeo en un mapa grande? O sea, para que tengas que hacer el respawn a tomar por saco. ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tío, que me dan. Que me dan de más. Vamos a meterles ahí un viaje. Ahí les vamos a dejar otro regalo y nos encargamos de esto. Vale. Vale. Y me quedas tú y otro a la derecha. Ya está, perfecto. ¡Wow! Más polvo de Octac. Hostia, es verdad, me queda el polvo de Octac, tío. Si no termino el polvo de Octac, me van a seguir saliendo misiones en este área. ¡Ay! ¡Qué puta mierda! Vale, para pasar de aquí a allí, desde aquí no me vas a dejar, ¿no? Tengo que dar la vueltecita. Seriously. Venga, vamos para allá. Venimos para acá, a la especie de pito que hay aquí. ¿Vale? Y saltamos. Bueno, una de las cosas que os comentaba yo. Tío, ¿no puedo saltar? ¿En serio? ¿Serio? Ah, vale, decía yo. Una de las cosas que os comentaba ayer es que, si os habéis fijado, hay ahora un. Bueno, pues una especie como de pequeño dilema, por decirlo de alguna forma, relacionado con el tema de YouTube y las políticas que está aplicando, ¿vale? Realmente esto, si queréis verlo en profundidad, os recomiendo que os veáis el vídeo de Alex el Capo, que es el vídeo en el que mejor está explicado para mi gusto, ¿vale? Para todo, evidentemente, hay gustos, ¿no? Pero para mi gusto es en el que mejor explicado está. Porque aunque casi con toda seguridad muchos de vosotros hayáis tenido conocimiento del problema este. Mira, GP Yo Antoni me escribió también ayer. Casualidades de la vida. Digo que se conectan por la mañana, igual que yo. Bueno, pues el caso es que. Casi con toda seguridad tendréis conocimiento de todas las temáticas estas a partir del vídeo del Rubius que subió un vídeo ahí un poco como de semirragueo con el tema este de las políticas, ¿vale? Es absurdo, digamos, o sea, no hacer una crítica constructiva en cuanto a lo de las políticas que han empleado, ¿vale? Realmente está bien pensado, no está, no, o sea, está bien pensado pero mal ejecutado, esa es la realidad. Está bien pensado lo que han hecho, porque lo que van a hacer va a ser limitar un poco el contenido de mierda, ¿vale? O sea, van a eliminar todo el digamos, por ejemplo, la gente que sube los vídeos de chavales en el instituto pegándole a otro crío, que no tiene ni puta gracia, ¿vale? Si lo hacéis, os podéis meter un puño por el culo y luego después abrir la mano, ¿vale? Eso os dará más placer, para que lo sepáis. Entonces, cosas de ese tipo es lo que se pretende evitar, ¿vale? Luego después se pretende evitar. Evidentemente que se utilice YouTube como una plataforma para conseguir, digamos, que grupos terroristas puedan utilizarlo para hacer apología del terrorismo, etcétera, ¿vale? O sea, es un poco todo ese tipo de cosas. Y bueno, pues evidentemente todo eso en conjunto está muy bien como concepto, pero el problema es que está mal aplicado. O sea, los filtros los aplica un robot. Y todo lo que sea que directamente te lo aplique un robot implica que no sabes de lo que estás hablando. O sea, yo a lo mejor puedo estar haciendo un gameplay, ¿vale? Como ahora mismo. Y en un momento dado puedo, yo qué sé, hacer un chiste verde, ¿vale? Supongamos, por ejemplo. Que es una de las cosas que han prohibido, ¿vale? Y automáticamente, simplemente por las palabras que estoy empleando, igual que se ponen los subtítulos, automáticamente me banean el vídeo, ¿vale? E incluso en un momento dado podría perder la opción de tener mis vídeos monetizados, ¿vale? O sea, hasta ese punto llega el nivel de restricción. Pero es lo que os digo, o sea, si eso lo aplicara una persona, pues, o directamente saltara el aviso y con el minuto, etcétera, porque todo eso lo hacen exactamente igual cuando te detectan una canción que no puedes utilizar, te dicen hasta el minuto, y eso lo hace un robot, eso es automático, no hay una persona detrás que se esté viendo los millones de vídeos que se suban al día a YouTube, ¿vale? Entonces, digamos que es esa falta de interacción con alguien humano. Lo que lo hace peligroso, ¿vale? Porque en un momento dado, por ejemplo, pues se ha dado casos de gente que tiene consultas de sexología que le han cancelado el vídeo únicamente por utilizar palabras como pene, ¿vale? O sea, vamos a ver, o sea, no, eso no debería de ser así. O sea, hay que saber en qué contexto se está utilizando y por qué, ¿vale? O sea, no es lo mismo estar en un momento dado criticando las aptitudes varoniles de un muchacho que el hecho de estar explicando algo, ¿no? Vamos, yo por lo menos lo veo así.
estar explicando, por ejemplo, cómo hay que poner un condón, yo qué sé, que hubiera ahorrado muchos trillizos al mundo el hecho de una explicación al respecto un poquito más concienciada en gente de mi época, porque realmente mi clase de sexología fue una mierda, o sea, que lo sepáis. Yo tuve ahí un momento en el que mi profesora de física de pronto se erigió como mi madre a darme una explicación y fue como algo bastante violento, no sé, estaba acostumbrado a otras cosas por su parte y de pronto que se ponga a hacerte a dibujar penes, que era lo que hacíamos nosotros en la pizarra, pero hacerlo ella y de una forma tan precisa, pues fue como bastante violento. Pero bueno, era simplemente violento porque no estábamos acostumbrados a ello, simplemente, o sea, no sé, en mi época conseguir una página de la Penthouse era como un logro, no había internet, no estaba todo tan extendido como ahora, que prácticamente vas a mirar como salía el otro día, mirad, todavía, ¿veis? Me contamino, ¿por qué? Ya he purificado las aguas, no debería contaminarme, no lo entiendo. Bueno, básicamente el otro día estaba viendo de un caso real de una persona que tenía la perrita que bueno, pues sabéis que los perros tienen también ciclo de menstruación, ¿vale? Y bueno, pues estaba sangrando la perrita y entonces dijo, joder, ¿qué tengo que hacer? Y por si tenía que tomar alguna medida especial o algo. Y resulta que se metió en Google y puso perras en celo. Os podéis imaginar lo que le salió, ¿no? O sea, fuck bitches. O sea, no le salió evidentemente ningún problema sobre menstruaciones en perros, ¿vale? O sea, no tuvo nada que ver el vídeo ni las cosas que le salieron. Así que bueno, pues ese es un poco lo que se pretende, digamos, corregir a nivel de YouTube, pero mediante un robot. Eso es bastante peligroso, ¿vale? Bastante peligroso. Bueno, voy a pasar como de comer mierda a la otra misión. En algún momento vendré a hacerla yo por mi cuenta, porque llevo 31 minutos y no me voy a poner ahora a buscar chamanes a ver si me quieren dar su puta mierda de polvo. Paso, ya lo haré. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Particularmente sí me ha gustado, no ha sido como el otro, que es que de verdad me salió un vídeo de mierda. Lo siento mucho si encima de que grabo poco, me vuelvo crítico ahora con lo que estoy subiendo, ¿vale? Pero bueno, es que cada vez me vuelvo más, no sé, exigente con el trabajo que estoy haciendo. Soy ya 800 personas, son muchas personas. O sea, dentro de poco va a haber más gente que mi pueblo. Y bueno, pues que todo un pueblo me admire en el sentido de que me esté siguiendo para ver mis mierdas, pues entiendo que tengo que subir unas cosas un poquito más decentes, ¿vale? Así que nada, pues lo dicho. Espero que nos veamos en el próximo episodio. Hasta la próxima.